Buen día, soy Miguel Ángel Martínez Suc y es un gusto contar con su presencia en este su programa de consultorio fiscal, eh, fiscal, perdón, este día, en donde hoy tendremos la segunda parte de nuestro tema, que es todo lo que se refiere a la razón de negocio. No nada más es este, creo que es todo un universo. Ya iremos platicando nuevamente de este tema y bueno, agradeciendo nuevamente al licenciado Cristian. Cristian, qué bueno Gracias. que estás aquí con nosotros. Muchas gracias por, por, por regalarnos tu tiempo y todos estos comentarios tan valiosos. No, hombre, Miguel, encantado para tomar ya <laughs> o retomar este tema, ¿no? Que estuvimos dando el antecedente y toda la historia. Entonces, pues, vámonos con todo para continuar con esta travesía. Claro. Y, y bueno, la vez pasada, pues, eh, de una forma más sencilla, no estábamos platicando del tema. Estábamos platicando a la vez anterior un poquito más, más, técnico más es esa parte no de lo que es este, de este tema de, de razón de negocio que yo creo que cada vez va teniendo más 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 importancia eh, más regulación siendo más precisa se sacó a mi consideración sobre por lo bueno, menos en el ámbito fiscal como que pues Ponla porque me jalaron las orejas, uh -huh. que, que no lo estamos haciendo aquí en, 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 en México, México, y pues de repente nos crean ese artículo sin cuadro y código fiscal, ¿no? Y bueno, pero 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 no sé de, 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 de qué forma podríamos a los amigos televidentes estos temas que de repente eh, me, me ha tocado, no sé si a ti igual, cuando hablamos de cuestiones, sobre todo cualquier situación que se vincula con la eficacia, como que hay me da guacala, ¿no? El fiscal como que todo el mundo le, le, le o la mayoría le, como que le hace el feo y, y a ver que el, el que supuestamente le entiende que me explique, claro, cosas como esas. ¿Cómo podríamos transmitirle a nuestros amigos, este, Cristian, estos temas tan, tan... Yo, yo a veces digo que es como el amor, ¿no? Este, a ver, explícame qué es el amor. Claro. Y vamos, que eso es un sentimiento. Pues también el odio, ¿no? Y también a veces es complicado. Y dices, no, no, no. Tienes que sentirlo para vivirlo, ¿no? Y hay, yo, hay muchas cosas como estas que tienes que. A la, a la luz del estudio, el análisis, uh -huh. la vivencia práctica, Eso. ¿no? Lo, eh, vas consolidando y es donde dices, ya los identificar, pero a veces no es tan fácil transmitirlo. No, es complicado el, y, y creo que tienes mucha razón en el sentido de que hay ciertos prejuicios cuando hablamos de los temas fiscales, ¿no? Sin lugar a dudas, siempre existen sesgos, ¿no? En la materia de si es de los contadores, si es de los abogados entonces de pronto se, se complica pero yo creo que este tipo de espacios y esto que, que tú haces muy bien miguel nos permite llegar a la gente platicarlo de otra manera eh, y como lo hicimos la ocasión anterior sin tanta historia sin tanta situación digamos que pueda eh, ensuciar la, la conversación sino que pues de alguna manera como lo fuimos rebotando y hoy yo creo no ya en lo que comentabas eh, llevarlo quizás un poquito más al rebote de ideas en lo, en lo práctico y en la situación de cómo claro. la gente que nos está escuchando y nos sigue eh, en este programa, pues se lleve algún tipo de mejor práctica, ¿no? Para que ya lo puedan aplicar, ¿no? O que sepan, ¿no? De, de tu experiencia y lo que yo he revisado también, para que ellos de alguna manera se lleven una especie, ¿no? De mejor práctica, de una situación ya de, de caso concreto donde se puedan de alguna manera ya desarrollar estas, estas teorías que traemos hoy. Claro, eh, en, en, en el aspecto práctico, pues también tenemos ahí, no dificultades, sino establecer bien, ¿no? En ese abanico en donde se presenta este tema de razón de negocio y con sus características particulares. Eh, eh, comentábamos hace un momento el tema del de ámbito fiscal, tiene sus particularidades, uh -huh. tiene su proceso, a lo mejor la, el ámbito financiero uh -huh. también, porque pues no nada más es de, de, de repartir el dinero donde se me ocurra, sino, si no, y, y también que lo obtenga como yo quiera, no claro. también tiene, tiene que tener su razón de negocio hasta de cómo tengo los ingresos uh -huh. y cómo los distribuyo, claro. mi, mi forma de, 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 de operar. La parte administrativa también se tiene que vincular, incluso pues bueno hasta, 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 hasta qué se gasta, ¿no? Y independientemente también, los cumplimientos fiscales. ¿no? En, en este orden de días, ¿cómo sugieres que.? Yo creo que, y como lo acabas de poner, eh, pilares, columnas, temas, ¿no? Me parece que en la ocasión anterior lo comentábamos. La parte corporativa, ¿no? Que es importante empezar claro. desde lo más básico, que son los temas. De los estatutos sociales de la empresa. Y hago una, un paréntesis, ¿no? Y retomando también lo que señalábamos en la entrega anterior, el tema de contar historias. ¿no? Me parece que hoy uno de los temas principales dentro del ambiente corporativo, dentro de la situación de hacer negocios, es cómo vamos a contar la historia tanto bueno. a nuestros accionistas, a los responsables, consejos de administración, pero también a las autoridades. Me parece que eso es bien importante, Miguel. Y con esto cierro ese paréntesis y me regreso precisamente al tema corporativo. ¿Cómo tenemos que estructurar nuestros estatutos sociales? Y a partir de ahí entender dónde tengo el negocio cómo voy a empezar a ejecutarlo para que todas las partes, ¿no? que forman, ¿no? obviamente que conforman el negocio entiendan de qué va. Y a partir de ahí pues ya lo último quizás o del último que el CFDI co coincida y sea consistente con todo esto, que es precisamente esa razón de negocio que es el motivo para comercializar o no. Claro. Entonces, si empezamos desde una estructura tan sencilla de los estatutos, con todas las reformas que estuvimos haciendo muchas empresas o que estuvieron haciendo muchas empresas a raíz del tema del outsourcing, que pues precisamente hubo que reinventarse en muchos escenarios, pues yo creo que es un buen momento también para entender de qué va esa composición, de qué va y cómo está estructurada la empresa, para que a partir de ahí, como bien decías, el tema fiscal, el tema administrativo, el tema de la tesorería, de dónde me estoy allegando de recursos y cómo tengo ese programa también de cumplimiento en orden. Y así se va a ir contando una historia que va a ser después muy sencillo sentarnos con las autoridades y poder explicarlo. Pero me, me parece que empecemos por lo corporativo, que eso es fundamental. Claro, y, 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 y esto que comentas, este, eh, bueno, amigos, tenemos que permearlo. Perdón, no nada más es para la gran empresa. Claro, toda la empresa lo tiene que hacer, desde un, un negocio pequeño, incluso, bueno, eh, a, a mis alumnos de este, licenciatura, de posgrado, en fin, eh, yo siempre les sugiero, pon un negocio, el que sea, para que te des cuenta, ¿no? De la vida real. Se, se eh, enseña mucho, ¿no? Entonces, esta parte tenemos que ajustarla, igual el programa no alcanza para, para, para ver desde lo que es un... Eh, empresario pequeñito, todos los, o, 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 o también dentro de los niveles de las pymes, ¿no? Ahí estén, hay diferentes, diferentes tamaños de empresas o la gran empresa, no, este, esto, esto tenemos que ajustarlo y yo creo que ahí en lo que estabas comentando ahorita el tema de desde cómo hacer los estatutos uh -huh. desde ahí se requiere también que el asesor participe no nada más decir ah que cumpla con dice la ley de las mercantiles por decir por ya, digo por hablar de las mercantiles sí, claro, perdón claro. la redundancia ah, debe tener esto esto o sea como que buscamos algún un, un, un nada más cumplió o no cumplió no? con ¿Cumplió, no? Yo creo que sí es importante, pero no es suficiente uh -huh. para el tema de razón de negocio. Es correcto. Tenemos que establecer bien, ya eh, ves empresas que hacen objetos sociales y puedes vender desde dulces hasta cajas de muerto, ¿no? Y todos los, todo tipo de actos mercantiles, civiles, arrendamientos, préstamos, o sea, puede, o sea puedes ser todo. Exacto. Entonces es una empresa todóloga, ¿no? Es correcto. Desde ahí hay que diseñar ese tema de razón de negocio. Y... Yo tomo lo que, lo que bien señalas, la parte de los asesores, ¿no? Yo creo que eso también, los que estamos en alguna empresa o los que prestan algún tipo de este, de este tipo de servicios, ¿no? De consultoría, me parece que tienen que ser... Responsables también y entender la responsabilidad que implica dar algún tipo de asesoría para que se hagan, para que empiecen a hacerse correctamente las cosas, claro. ¿no? Y aquí en paralelo, ¿no? Lo que hablábamos la ocasión anterior, si yo tengo un correcto estatuto, si preparo un correcto programa de cumplimiento normativo, entendiendo y que precisamente vaya de todo esto de la mano la parte fiscal, administrativa, me parece que. Nos podemos ir tanto los que estamos en alguna situación de asesoría como principalmente los empresarios pequeños, grandes, medianos. Nos podemos ir a dormir tranquilos, Miguel. ¿no? Yo creo que esa es la parte más importante de que sabemos que estamos haciendo lo correcto y que por ende vamos a poder estar en una situación tranquila para seguir generando negocio, para seguir generando empleos en un ambiente sano de negocios. Entonces, y evitándonos, precisamente, yo creo que y ahorita un, un par de temas que es importante. Siempre puede haber consecuencias. Claro. ¿no? Sabemos que, derivado de esta situación y como está la situación también de la, de la autoridad, sabemos que pueden existir consecuencias naturalmente fiscales e incluso penales si no se hacen correctamente las cosas. Entonces, también esa perspectiva de, desde el lado de la consultoría, se tiene que hacer transparente para que las personas estén informadas y tomen mejores decisiones. Por supuesto. Y, y, y el tema no es. Es romper es, esos paradigmas, ¿no? Es claro. Una sociedad, el notario. Y casualmente sea. Yo creo que desde que, que tengamos una charla, oye, ¿qué vas a hacer? ¿Qué negocio quieres? Desde ahí, incluso, establecer, incluso, ¿te conviene esta sociedad? Claro. Oye, pa, tú eres socio. Eres empresario y vas a trabajar en la sociedad. Ah, perfecto. Vas a dar usted un servicio. Uh -huh. Hay muchos tipos de sociedades. Hay sí. sociedades que reconocen la aportación del trabajo, que uh -huh. es el socio industrial. Hay otras claro. que no. Entonces también tenemos que analizar qué tipo de sociedades. Y es donde, híjole, hay veces, no sé si, 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 si decirlo o no, nos da como que flojera analizar las sociedades. Claro. Y descalificamos. Y ahí, y lo digo con todo el debido respeto, a veces no uno como maestro tiene la culpa. Uh -huh. Porque no, 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 no lo enseñamos en el aula. Decimos, sí. descalificamos, ah, la, la, comandita simple, no, esa no. La nombre colectivo, no, esa no. Esa es, esa es basura, ¿no? Esas no. La SA, la SA y la SDRL, que por cuestión. Pero pero, 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 lo decimos por otras razones, no por el negocio. No, no, no Esa te conviene porque este es el negocio. Exacto. Oye, van a trabajar, no van a trabajar, oye, va a tener socios tanto de, de que aporten capital y aporten trabajo. O sea, tú sí hay que analizarlo muy bien para incluso. Sugerir qué tipo de sociedad y después no andemos haciendo cosas indebidas, que es que aún sea al socio, lo metes de de co como empleado. Y después buscas, oye, ¿cómo se le remunera? Exacto. Porque no se analizó, no se previó y no se escogió la mejor figura en razón de negocio. ¿no? Y eso es lo que me gusta de, de tu programa, Miguel, que permite llevar este tipo de mensajes, evangelizar a todo el público. No es una situación que esté restringida para cierto nicho, sino que la idea Ajá. es de que las personas que nos escuchan. Sepan y tengan algún tipo de elemento que les permita tomar mejores decisiones y no seguirse bajo el modelo tradicional. Claro. Como dices, ay, pues la sociedad anónima, listo, pero como bien comentas, hay otras, hay las simplificadas ahora. O sea, existe un abanico de opciones ah. donde la gente, si se asesora correctamente, pues precisamente va a dejar su negocio en buenas manos, en una situación de arranque correcto, donde esté todo evaluado. Eso no asegura, o no va, obviamente nadie va a hacer ese tipo de, de cuestión de, de, de futurear, de que por eso ya todo el negocio va a salir claro, claro. prístino. Naturalmente no. Pero, pero empezamos pero, bien. Pero el, ese es el tema. <laughs> empezamos Culturalmente bien. Culturalmente siempre estamos acostumbrados a, bueno, después lo vemos. Uh -huh. Arráncate y luego vemos, o sobre la marcha. O, ajustamos al alto y ese ajuste nunca llega. <laughs> o, o peor aún, cuánto dinero cuesta. Ese es el tema que también es importante y yo creo que también más allá de lo impopular y de, los, de las diferentes aristas que tiene el artículo. Ah. Vamos a ver lo positivo, porque siempre lo criticamos, claro. ¿no? O sea, de entrada, como que siempre desde nuestros lados, ¿no? Desde las trincheras en las que nos toca hacer algún tipo de análisis, siempre criticamos y es lo más sencillo muchas veces. Pero vamos a verlo de otra forma. Los invito, ¿no? ¿no? A que veamos las cosas ahora desde otra óptica. ¿Sabes qué? Si me están diciendo la razón de negocios, mejor práctica internacional, tacatá, tacatá, ok. Está muy bien esa, esa situación histórica. Pero bueno, vámonos a ver cómo se hacen los negocios en México. Cómo precisamente entra en una situación de tutifruti, en un estatuto social. Pues ahí hasta lo que más sí, adelante sí. se pueda hacer. Mejor entendamos a qué nos vamos a dedicar. Y si en el devenir de la historia de la empresa, del negocio, se necesitan hacer ajustes, se, realiza, se hagan. Claro. Pero no al revés que de pronto amanece una cosa y de repente empieza a salir más caro y es donde ya la gente dice es que en México no se pueden hacer las cosas. Entonces, me parece que esa situación está en las reglas claras, con sus aristas, con sus puntos de vista, pero bueno, me parece que a partir de aquí nuestra responsabilidad es mandar también el mensaje de, pues acérquense, pregunten. Y que y y piensa en las cosas como se dice en el cliché, ¿no? Fuera de la caja, ¿no? Claro. Desde ahí empieza el tema planeación. Claro. Y establecer cuál eh, estamos viviendo a través de los golpes, el tema que hace rato comentaste con lo que se manejó del outsourcing, ¿no? Claro. Que se meten con el objeto social. Pero también la materia fiscal, en función de razón de negocio, se mete con, o sea, todo se mete con el objeto social. total Y oye, entonces tú puedes hacer de todo. Entonces, no necesitas a nadie porque tú haces todo, ¿no? Exacto. Y entonces se voltea cuando al principio este, dijimos. Te tengo cubierto, Cristian, no te preocupes. Tus estatutos a prueba de balas prueba porque de balas. puedes ser todo. Entonces resulta que, pues, como puedo hacer todo, a la, a la postre me, me perjudica. Porque entonces, oye, ¿tú ¿por qué subcontratas si tú puedes ser todo? Exacto. Oye, y, y no me refiero a necesariamente al outsourcing, sino muchas no, otras muchas cosas, cosas más, cosas. ¿no? Que esos estatutos te catapultan Exacto. hacia algo no productivo para tu misma empresa. Entonces, desde ahí empieza el planear adecuadamente el tema de razón de negocio, o sea, tenerlo presente es algo que, este, pues como el vestirte, ¿no? Como el, uh -huh. el, 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 el hacerte, todo eso, es natural, debe ser ya de forma natural. Y ese sí es un mensaje para todos, y los empresarios en particular, y los asesores, que de repente dicen, oye, ¿me puedes ayudar a construir una sociedad? O si quiera, oye, ¿la necesito? Exacto. <laughs> o no la necesito. Desde esa, ¿no? desde esa pregunta claro. tan simple, ¿no? Y entender también cuáles van a ser los beneficios, ¿no? Que en su momento claro. se van a generar. Porque pues naturalmente, pues al momento de que se decide entrar o no a comercializar algún producto, bien o servicio, pues la idea es de que tenga algún tipo de beneficio, eso será, será natural, pero ahí es donde entramos precisamente en el análisis que se debe hacer de cómo ese beneficio fiscal o no va a tener algún tipo de impacto más adelante. Por eso yo creo que sí es bien importante dentro de los programas de cumplimiento esta situación de la razón de negocio que es prácticamente cómo van a hacer el, el, la empresa el negocio para que precisamente a partir de ahí pueda eventualmente evolucionar que no se entienda Miguel que esto tiene que, que esto va a quedar so, en escrito sobre piedra claro. o algo por el estilo no o sea al final entendemos que hay una dinámica que no es estático pero que al final si nace bien, si está bien planchado, si está bien aterrizado, pues naturalmente va a ser, obviamente, mucho más sencillo eventualmente hacer algún ajuste o pensar las cosas quizás y recular también se vale. O sea, al final de cuentas, si hay en algún momento que hacer un alto y decir, ¿sabes qué? Tenemos que hacer algún ajuste, claro. se hace. Pero de manera autocrítica, en autorregulación, con base en el programa de cumplimiento, con base en la estrategia alineado con nuestros asesores para que esa razón de negocio siga no o se detenga o se tenga que transformar pero que no se haga alquimia ese es el, el mensaje que yo creo que es bien importante que después no empiecen a salir los alebrijes eh. cuando estaba muy claro que pues no iba por ahí el negocio claro eh, este eh, eh, como cómo, eh? Cómo decirlo el tema cuando van saliendo esos problemitas, ¿no? Claro. Que aparentemente todo está bien, todo está en calma, todo va funcionando y ahora sí que las cosas no pasan hasta que pasan y viene la situación de por la acción de una autoridad por la misma acción del mismo de, 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 de tu mismo negocio, ¿no? Ya no. te atoró esto porque este del contrato, porque la forma de operativa ya no uh -huh. ya ya no se ajusta, no tienes un no, no, no viste bien tu cumplimiento y te faltó contemplar alguna situación que no está dentro de tu forma de de, este, de procedimiento que te va a afectar en el tema. Salvo tu mejor opinión, Cristian. Eh, Diciéndolo así de una forma burda, yo creo que razón de negocio es cuando te preguntan por qué lo hiciste <coughs> y tu respuesta no sea, ah, pues porque es mi empresa, claro. ah, porque la ley me lo permite, sino que des una explicación. Exacto. Vínculo. Que tengas una explicación razonable al por qué hiciste esto, por qué gastaste en eso, por qué aquí, a, todo, a, a todos los porqués, tengas una respuesta eh, que no que no sea la respuesta este pues es mi empresa así me dirijo este la ley me lo permite que no sea bueno a tu mejor opinión no es lo que hemos comentado desde el principio y en el otro programa Miguel saber contar las historias yo creo que es una situación muy sencilla o es tan sencillo como nosotros lo queramos ver si yo entiendo y empiezo a generar esta cultura de que cada factura tiene una historia cada contrato tiene una historia y si logramos dentro de nuestra organización de alguna manera mostrar, transparentar esas historias que se transforman en negocios y eventualmente en patrimonio y obviamente que se pueda generar más riqueza, pues obviamente todos nos sentimos cómodos. El problema es precisamente cuando vienen, preguntan y no tenemos nada de idea. De cómo llegó eso, y si sí sucede eso en la práctica, entonces de repente que pueden aparecer cosas que, pues, es que alguien dijo que era una correcta decisión claro. comprar. Mi, mi negocio es de mazapanes, y de repente ya tengo un avión. O sea, de repente, pues, como que quizás no checa el audio con el video de respecto de cómo empezamos y en qué estamos. No. Entonces, si podemos contar las historias de manera sencilla. Pues obviamente todos vamos creciendo en el en el negocio y es también la autoridad en ese momento cuando ve que sí estamos dominando el tema. Claro, eh, a mí me gustaría y si me lo permites, Cristian, eh, aprovechar toda la experiencia que tienes y, y, y evidentemente tu conocimiento en el aspecto práctico y no sé si nos pudieras dar más precisión uh -huh. en tu expertise del Famoso compliance, claro. el cumplimiento. A mí me enfada, ¿eh? También te, verdad, oh, no. te lo digo. Obviamente, no, o sea, obviamente. Y, y, y de verdad me costó. No eres el único. Y me costó mucho trabajo, ¿eh? Me costó mucho trabajo es, buscar soluciones por el cumplimiento. Claro. Y hubo resistencia de mi parte no. y, y todo lo que ya sabes, ¿no? Está bien. Pero ya, ya, ya vamos viendo productividad. Claro. Cuando ya lo entiendes y lo sabes más o menos dirigir, pero no, no puedo compararme en base a, 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 a tu expertise a tu conocimiento. Ese compliance, ¿cómo pudiéramos este, eh, igual sintetizarlo para efectos de verle la productividad en los diferentes ámbitos empresariales? en función de la razón de negocios. este, No sé si si ¿Sí? a entender en la pregunta. Está, está, muy, ¿no? está, está clarísimo, Miguel, y gracias por la, por la pregunta. El, digamos, retorno de inversión que se puede ver a través de un programa de cumplimiento asociado con la razón de negocio, me parece que está en qué tantos problemas nos vamos a evitar cuando llega una autoridad. Eventualmente va a llegar, ¿no? Entonces, claro. en función de las consecuencias fiscales y o penales. Que pueden generarse porque esto ya se presume que van a llegar y de alguna manera no te van a creer nada de lo que tienes ahí. Como de alguna manera, a través de este programa de cumplimiento que va a empezar, digámoslo, desde tus estatutos, tus programas, precisamente tu programa de cumplimiento que va a estar compuesto por diferentes políticas, en particular, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el tema fiscal administrativo, para que todo esté de alguna manera bien trazado soportado con ciertos documentos, con una situación que les, eh, que reitero, la historia de cada factura, de cada contrato, de los principales documentos que conforman este tipo de negociaciones, nos va a llevar precisamente a que el cumplimiento normativo y ya la parte de cumplimiento fiscal, de alguna manera esté blindándose. Y quizás no va a ser 99% o ese 1% quizás siempre puede quedar claro. como ese margen de probabilidad de error, porque esto obviamente siempre puede haber ese, ese factor, pero si lo hacemos de manera correcta y hacemos, y como lo comentaba el programa anterior, estos libros blancos donde tengamos precisamente nuestra matriz de riesgos, cuáles son los contratos, entendemos la trazabilidad. ¿De dónde está el negocio? ¿Qué hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué se tienen que contratar algunas cosas? Tenemos un eh, programa también o alineado con nuestro equipo de compras no. para saber qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. Imagínate en temas de importaciones y exportaciones, entender qué estoy trayendo o qué estoy mandando a otro, a otro lado. Me parece que ahí es donde el programa de cumplimiento, ya en particular para el tema de razón de negocios, es consistente, de alguna manera la probabilidad de que suceda alguna situación fuera del proceso se reduce y ahí el impacto reputacional, que cuando hablamos de compliance reputación es prácticamente lo mismo. El ya. tema de las consecuencias fiscales se tendrán que ver disminuidas en una buena extensión y quizás las penales se reduzcan o e extingan precisamente porque quizás ya no haya ningún tipo de situación que amerite ¿no? algún tipo de presión por parte de la autoridad para ir ¿no? o iniciar algún tipo de carpeta de investigación en la fiscalía ya. por temas precisamente de desvío, de falta de pago en materia fiscal. Entonces, me parece que ahí es donde están todos los ejes, todos los pilares. Para que se logre dentro de la gente que hace negocios, pues de alguna manera que está ahí el retorno de inversión derivado de un programa de cumplimiento, me parece que ahí está la, la prueba. Claro, y, y, y bueno, insisto, estén eh, amigos, que nos hace el favor de estar con nosotros en este programa. Esto hay que llevarlo, hay que ajustarlo, ¿no? Al tamaño de empresa. Totalmente. Pero hay que tenerlo. ¿Sí? Hay que tenerlo y, y ya no puede ser de una forma empírica o, o hay veces que en la empresa te dicen, no, 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 sí tenemos aquí todo eso, aunque no por escrito, pues sí lo tenemos, ¿no? Uh -huh. Híjole, entonces están así como que al aire, ven este explico nada más y ahí queda y ese ponerlo en un documento que todo el mundo se entere, que tu, explicarle importante. a toda la gente que se entere también, no, no se hace, hay que ajustarlo porque eso nos va a llevar a una buena práctica empresarial también, ¿no? Son trajes a mejorar. ¿No? Son trajes a la medida, definitivamente, no es de que la, y esto sí es, y qué bueno que lo dices, eh, voy a utilizarlo en mis palabras, no es aplicar el copy-paste, claro. ¿no? o sea, no es de ahorita entro y lo descargo, nada más sustituyo las palabras y ya tengo un programa de cumplimiento, no es eso, claro. definitivamente, no, son trajes sí. a la medida que se tienen que entender en función del negocio en particular. Si yo quiero copiar porque fue el primero que me apareció en el buscador, el de una naviera y yo vendo chicles y chocolates, pues como que tampoco. Y ahí busco ajustarle nada más, ¿no? Ahí nada más le pongo control replace y que salga ya con el nombre de la empresa. Ahí es donde lo decía la, el, la ocasión anterior, pues es el cumplimiento, porque pues al final nada más estoy haciendo como que hago, pero en realidad no estoy aplicándolo ni ni ejecutándolo y ahí es donde están otra vez los riesgos. Porque naturalmente, cuando yo trate de explicar y vean, ¿no? Que es una naviera en mi ejemplo, ¿no? Una naviera y que esto que tiene que ver con el negocio que estás desarrollando de chicles y chocolates. Entonces, también ese es el mensaje, ¿no? Que seamos responsables y que son trajes a la medida, definitivamente. Por supuesto. Yo, este eh, a, 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 a mi visión. Eh, vinculador, yo siempre todo lo vinculo o trato de vincular siempre la parte empresarial ¿no? Uh -huh. porque es pues, ahí donde se aplica todo esto independientemente del tipo de empresa claro. pero si, 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 si el nombre que se le da es el compliance o el cumplimiento no es porque cumplo con tener un manual si no es porque cumplo con cumpligo lo que mi manual dice. Es correcto. No, o sea, en eso consiste. O sea, no sé si es no, correcto. Totalmente. O sea, mi manual dice que debo de hacer este paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, debo autorizar a fulano. Yo debo de demostrar que estoy cumpliendo con eso. No que cumplo con tener el manual, que no es lo mismo. No, no es. O Esa es la mejor opinión. Lo acabas de decir de, de la mejor manera. ¿eh? La verdad es que eso, eso es algo que de pronto, si es complicado en el empresariado, ¿no? Que, quieran o que apliquen esta situación, porque muchos es, sabes que yo ya cumplí con tener el documento a lo que sigue. si te lo enseño. Y ahí está, no ¿no? ahí todo empolvado. Y no, la intención es precisamente que la gente lo entienda y que se pueda aplicar. Y ya en los casos prácticos que es donde tenemos esa esa falta también de de precaución. ¿Cuántas veces no hemos visto Miguel que ya cuando viene la autoridad fiscal y ya de alguna manera empiezan las sanciones y se empiezan a ver las multas, ah. te cancelan el sello. ¿Tienes algún tipo de repercusión en el negocio reputacional? Porque, ¿qué le dices a la empresa que no le puedes entregar o a la situación que no puedes, de alguna manera, facturar, uh -huh. etcétera? Híjole, es que tengo un problema con el SAT. Pues, naturalmente, a nivel de reputación, pues, te impacta y a lo mejor dices, ah, híjole, mejor me cambio de cliente, de proveedor, porque a lo mejor tienes algún problema y no quiero tener consecuencias. Por ¿Cuántas supuesto. veces a partir de ese momento es que la gente reacciona? Y es cuando implementan los programas, empiezan a hacer los libros blancos, no lo hagamos tarde. Y aún hay algunos que se quieren corregir, otros más ponen parches para salir ah, adelante no, claro, y le claro, continúan, ¿no? Totalmente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa y continuamos con este tema que es Razón de negocio. <laughs> Pues ya estamos aquí, de regreso, en su este programa de consultorio fiscal, con el tema de razón de negocio, platicando con el licenciado Cristian. Nuevamente, gracias por, por todos sus comentarios. Y, este eh, Cristian, en, 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 en todo lo que estás comentando, eh, como que de repente eh, eh, hay, hay, ha habido mucha resistencia. Eh, y, y me refiero a los asesores Porque mira, podemos hablar del empresario claro. Pero el empresario, él está haciendo negocios Todo lo descansa en sus asesores Que si el abogado O aunque nada más tengas el contador Y no lo digo de manera peyorativa Es un negocio pequeño que no hace, Y el contador es el de todo Y él es el que hace, él es el que ve Si se cumplió con la ley, no se cumplió Que si esto, que si lo otro Y demás en la mayoría de las empresas Es el primer punto de contacto ¿no? Y es el representante legal en muchos de los casos Que nació, la, la, que viene, que es la ley La llamada antilavado, ¿no? ¿Haber contado que Que esto, que lo, El primer que le preguntan todo es al contador. Es ¿no? correcto. Pero bueno, en este unidas ideas empiezan a haber cosas que de repente, como que empiezan a enfadar en el ámbito de, 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 de cumplir con obligaciones en las empresas. Y entonces tenemos que empezar a establecer lo que te hace un rato: esos temas de el cumplimiento. En materia fiscal. No es que exista, o sea, no. no, no, no. Se le da esa denominación para identificar las reglas, las políticas, uh -huh. lo, todo lo que hay que hacer para demostrar esa historia que tú comentas, que se empieza a llenar mi libro blanco. Es correcto. Sí, ¿Cómo debo de hacer? Y después, pues, poner la goma para irle haciendo los ajustes a mi libro blanco. Este, ir eh, eh, escribiendo esa historia. Entonces empiezan a nacer cuestiones como el compliance fiscal, claro. el compliance este eh, administrativo, el financiero, el laboral, y así se empieza a establecer, y entonces bien, empiezan a haber resistencias, ¿no? En el sentido de, 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 de que no estamos bien informados a qué se refiere ese concepto, no porque legalmente de, eh, debas de cumplir con eso, que sea una obligación cumplirla, que sí lo es, pero no, no, no bajo esa denominación, no sé si me, si, me, si me doy a entender, yo me imagino que te has de haber enfrentado ya mucho con esas cuestiones donde, no, 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 no lo que seguramente hace el licenciado Cristian, eso no sirve. Ah, no, claro. O sea, eh, eh, oh, sí, oh. Eh, o sea, sí existe sí, sí, sí esa, esa situación, es muy normal de que haya un tipo de de duda, ¿no? Esa duda razonable de cómo se aplica y para dónde va este tema de, de compliance. También coincido en que de pronto la figura del cumplimiento, me imagino yo que también los despachos y los asesores también como vieron una oportunidad de negocio para de alguna manera abrir, ¿no? Esos, esos espacios, esas cuestiones de asesoría dentro de sus empresas. Yo no voy, no voy a criticar eso, claro, claro. ya depende naturalmente de cada uno de los despachos y los asesores. Pero hay una cuestión reputacional de la empresa que es documentadas. Correcto. Que es donde tiene mucha trascendencia esto, ¿no? Sí. O sea, y, y aquí voy a distinguir entre dos grandes, grandes mundos, Miguel. La parte, digamos, que si hay un oficial de cumplimiento por parte, digamos, de la cuestión regulatoria de la CNBB, existe, está por ley, no hay ningún tipo de duda en ese aspecto. El año antepasado salieron precisamente oficios donde... No se pueden ya de alguna manera subcontratar servicios de oficiales de cumplimiento por ah. parte de las empresas reguladas. Entonces, ese, ese nicho de mercado, Miguel, es muy grande. O sea, la, la situación de empresas reguladas con un oficial de cumplimiento existe en México muchísimos y hay muchos, muchos estudios y hay variables al respecto de, de salarios, etcétera, etcétera, por la cuestión tanto cualitativa como cuantitativa e incluso, de, esos, de esos departamentos de incluso, cumplimiento. ¿Quién es el profesional indicado para eso? ¿El claro. administrador? ¿El abogado? ¿El la contador? Cer la certificación. El, 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 o sea, realmente el, el, la figura de oficial de cumplimiento en ese ambiente regulatorio, ¿no? Con lo estricto que es el tema financiero bursátil, la verdad es que es muy, muy sensible, ¿no? Todo lo que está manejando, la responsabilidad incluso que tiene esa figura. Entonces ahí es donde de alguna manera nace ¿no? esta, esta situación del cumplimiento regulatorio. Ya después podemos estar otros, ¿no? como en la figura de empresas internacionales que tienen ciertas eh, cuestiones regulatorias que eh, seguir por parte de las autoridades en Estados Unidos, el FCPA claro. famoso. Y ya de ahí todavía existe la otra variable ¿no? que ya puede ser el compliance o las figuras de asesoría o especialización de lo laboral o penal o fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces yo creo que son muchos sabores, pero necesitamos conocer el negocio para que ese responsable o esa persona, no, que tenga ese rol pueda precisamente ir y preguntar donde mejor le convenga en función del negocio y de la situación que están comercializando. Para que no se generalice, Miguel, porque, ok, sí se puede satanizar, de pronto se puede generar una expectativa de que compliance es un commodity, pero te acabo de dar de alguna manera una visión no. casi de 360 de las diferentes funciones, de los diferentes roles que cada uno de nosotros, dependiendo naturalmente de dónde estemos parados, podemos aportar a las empresas y ya de ahí aterrizarlo a una situación. Si quieres sí, fiscal, si quieres administrativa, uh -huh. si quieres de alguna manera en general regulatoria, ya depende precisamente ya del, del sabor ¿no? que quiera uno darle al rol en cada uno de los negocios. Claro. Y, 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 y tomar en cuenta, amigos, que todo esto, lo, lo, la directriz en ese cumplimiento es el beneficio que va a tener mi empresa. Es correcto. En su de operación enfocado a un crecimiento. Eh, yo, yo creo que ese es un punto importante que nunca debemos de perder de vista, Totalmente. porque lejos de cumplir con algo, con una obligación, con una reputación, con una ley, o el 11 bis famoso del ¿no? claro. Código Penal, por ejemplo, no en donde dice, hace rato lo mencionabas de alguna forma, en donde puede reducir, que si es, si Exacto. es, y en, en, una, en, una, en una situación complicada puede reducir una pena, no uh -huh. un una, 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 una análisis. Bueno, lejos de todo eso es, ¿cómo va a ser productivo en mi empresa? ¿Qué provecho voy a tener? Ese es el principal enfoque, siendo totalmente objetivos, eh, sin lavarnos uno mismo el cerebro, no, tal, claro. siendo objetivos. Y yo pienso que ese es el punto, y después permea lo demás, porque de repente, pues a lo mejor este, de repente te puedo decir, oye, pero pues, en, da, a ver, Cristian, ¿cuál es el fundamento legal? Por favor, dame un fundamento legal para que todo lo que hemos platicado, ¿sí? las empresas tengan obligación de tenerlo y entonces pensaba, o sea que, y que lo, así como que que lo diga no pues espérame no lo dice pero cómo demuestro uh -huh. que yo necesito hacer deducible esto exacto cómo demuestro que necesito darle un uniforme a mi gente exacto cómo si me explico y, y cómo demuestro que se lo di no nada más También. se me explicó si, todos son los procedimientos del cumplimiento así de exacto. sencillo o sea es algo que viene eh, natural o dicho coloquialmente junto con pegado no exacto así de sencillo si buscamos eso no lo vamos a tener porque, no se, porque viene implícito, está de forma tácita, no sé, salvo tu mejor opinión. Es que esa es la forma en la que, de alguna manera, siempre hemos hecho negocios. Claro. ¿no? Hoy la figura ya es, ya hay mayor literatura, ya hay mayor información con la cual nosotros podemos, de alguna manera, hacer, de alguna manera, mejor las cosas. ¿no? Entonces, es precisamente la, la cuestión de cuánto voy a tener de beneficio, ¿no? en general. Y ahí yo voy segmentando, ¿no? ¿También voy a tener algún tipo de beneficio fiscal en función de esta razón de negocio que tanto hemos explicado y que tanto hemos desarrollado al amparo de un correcto plan de un programa de cumplimiento? Seguramente sí, porque si yo puedo acreditar y si yo tengo todo bien instrumentado, bien documentado, bien respaldado en los sistemas y en, con el apoyo de la tecnología, pues naturalmente voy a tener mejores eh, formas de explicar las cosas en caso de que a mí me estén claro. cuestionando entonces sí efectivamente antes era pues prácticamente una situación de hecho hoy ya son cuestiones mucho más aterrizadas por diversas legislaciones obviamente se tiene que hacer un análisis natural no de, de diferentes focos y enfoques que se tienen que hacer dependiendo del negocio en el que nos desarrollemos pero hoy existe otra, otro tipo de cultura una situación que es bien importante, Miguel, y no sé si estés de acuerdo conmigo, la, el tema preventivo. Claro. Yo creo que debemos de irnos moviendo hacia ese escenario de prevenir para que no tengamos de alguna manera tantos problemas y que pasa de lo tácito a una situación instrumentada, bien asesorado y que naturalmente eso tendrá un retorno de inversión de evitar problemas, de tener la situación contenida correctamente y que no esté prácticamente, hay una situación libre, ¿no? Y que de pronto trae consecuencias. Claro, y, y esto que comentas, que, que Cristian, pues se vincula estrechamente con lo que haces los días de la matriz de riesgo. Exacto. ¿Cómo voy a... o sea, cómo... Pues, toda empresa tiene riesgo, ¿no? Sí, claro. Hasta el tema de que si mi transporte me roben en el camino, tal, tal medir mis riesgos y establecer es, es, esos puntos donde, eh, ¿cómo decir?, eh, estoy contemplando todos los, no nada más la parte buena de, de no, que claro. vendo y cobro, ¿no? Vendo y cobro y lo demás, a ver quién sabe. No, ya, el, ya el principio maquiavélico del que justifica los medios, eso ya quedó anacrónico, inaplicable, yo creo que ya desde hace mucho tiempo atrás, claro. ¿no? Y estamos en otro punto. Y, 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 y estos cuidados, fíjate lo que comentas y yo creo que eh, eh, tu, tu formación eh, como abogado, pues también dice cosas en el sentido de analizar, es decir, oye, no, no, no tengo, no cumplí con la razón de negocios. Uh -huh. Y qué dirías, vamos a juicio. Claro. Y en el juicio, a lo mejor te voy a ganar, no porque cumpliste, sino porque hubo un error de la autoridad. La uh -huh. autoridad no fundó adecuadamente, eh, algo. Pero no lo gané porque estés cumpliendo. Claro. Lo gané ¿Por qué? porque hubo un error en ese acto administrativo, no, en ese acto no, no. donde... Son dos cosas, de, diferentes. Que son cosas muy diferentes, ¿eh? En donde ah, al final del día te puedes levantar como abogado y decir, ahí está la sentencia. Oye, pero el tema empresarial, salvo tu mejor opinión, es decir, oye, a ver, yo empresario, oye, ese juicio de verdad me resolvió o únicamente gané este momento porque no lo gané porque probé que estoy en lo correcto, es correcto. sino por un vicio. En, el, en, en la, la fundamentación del acto administrativo. Eh, bueno, no sé, en ese sentido, cuál es tu punto de vista, me imagino que también, que también esa parte la has vivido, ¿no? Sí, yo creo que aquí la, la reflexión, eh, Miguel, yo creo que y el mensaje que quiero dejarle a, a todo tu auditorio es ser autocríticos y también generar algún tipo de escenarios de estrés, como se les denomina. ¿Sabes qué? Si yo hoy puedo anticipar y simular algún escenario, donde se me audite previamente, ¿no? Por especialistas, ¿no? Y para que se pueda hacer un ejercicio <coughs> previo de ver cómo está mi empresa. Creo que también eso es súper importante y tampoco tenemos esa cultura. Voy a poner un ejemplo. Sí. Y en la vida práctica, ¿nosotros cuando vamos a hacernos nuestros análisis? Cuando me duele. Es que ya me dolió, <laughs> híjole, Juan, bueno, ahora sí lo amerita. Claro. ¿Por qué no lo hacemos de alguna manera o con otra periodicidad? En un escenario preventivo. Si yo de alguna manera digo, ¿sabes qué? Mira, cada seis meses o cada año voy, me mido, reviso y ya voy de alguna manera viendo y leyendo el partido. O dices, o dices me siento bien, pero pues ya llegué a los 50, ¿no? Exacto, ya, 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 ya es exacto, ya la maquinaria hay que checarla. ¿no? Pero tengo que estar constantemente revisándome, quizás, y no esperar a que, híjole, ya me sentí, ya me dolió. Lo mismo pasa con la empresa y con el negocio. Si preventivamente hacemos un ejercicio autocrítico de, vamos a revisar cómo están nuestros papeles, cómo está nuestro negocio, todo está consistente. Ok, por lo menos yo ya sé dónde estoy parado. Así lo mismo los análisis, yo ya sé qué tengo que dejar de comer o qué tengo que cambiar para seguir, ¿no? Para continuar. Los años que me queden, lo mismo con el negocio. Que esa prevención implique que no, o que tenga ese beneficio de que no mañana me lleguen y de pronto esté en un polvorín, explote todo, se paralice el negocio y de pronto ya no sepamos qué hacer. Yo creo que esa cultura de, de, la, de prevenir ¿no? y de estar eh, autodiagnosticándonos, claro. por decirlo así, a través de un ejercicio de estrés, también creo que es bien importante. Cada quien sabe qué, qué muertos tiene en el claro, closet. ¿eh? Claro, claro. Eso sí, también tú mejor que nadie lo sabes. Y, y como abogado también es de... Ya cada quien sabe los muertos que tiene claro. en el closet. Entonces, mejor hacer esa limpieza y tratar, ¿no? De generar, bajo la premisa quizás de los cinco años famosos, etcétera, etcétera, para que pues de alguna manera vayamos limpiando las, la, 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 las cosas. Y cuando nos lleguen a preguntar, pues por lo menos tener esa parte en orden. Sí, y, 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 y esa parte también verla desde otro, desde otro punto de vista como un nicho de oportunidad uh -huh. de prestar un servicio. Porque pues de repente yo siempre, bueno, yo siempre lo he dicho, por ejemplo, en las empresas, ¿no? Que alguno te toca la puerta, la que quieras, ¿eh? ¿Quién es el que te dice, ojalá no encuentre ni esto, ni esto, ni quién sabe todos los pecados capitales, los, los, los que mencionan esas muertes? ¿Quién lo sabe? Pues... Ahí es donde está. Si saben dónde están los males, creo que ahí es un nicho de oportunidad, pero en el buen sentido, para claro. corregir, para prever, para hacer una, una buena exposición. Bueno, perdón, unas buenas, eh, unos buenos lineamientos, perdón. Claro. Unos buenos lineamientos. Creo que hasta en ese sentido también es un buen nicho de, de, de prestar un servicio, ¿no? No, y, y, y creo que hay mucha oportunidad, claro. porque a partir de ahí puedes corregir muchas cosas. Claro. Pero el primer tema es, pues ser autocrítico como empresario o como dueño del negocio y decir, sabes que sí necesito que me hagan una revisión, mejor lo hacemos ahorita de manera preventiva, simulamos algunos escenarios y lo que aparezca. Y ya claro. por lo menos a partir de ahí puedo corregir, puedo implementar un programa, entiendo que mi razón de negocio está medianamente clara y que pues, a lo mejor se pueden tener áreas de oportunidad para corregir o quizás está todo exactamente al contrario y estoy verdaderamente en un problema pues naturalmente es momento para que de una manera sencilla se pueda digamos hacer una inversión quizás que obviamente limpie la casa y que después no tenga las consecuencias fiscales o que deriven en penales porque me aparezca la autoridad y diga no. es que tu razón de negocio nada más no la encuentro por ningún lado no encuentro la historia, va, regresa y simplemente no la logro aterrizar. Te voy a fincar la responsabilidad y a partir de ahí todo lo que ya sabemos que puede suceder. Claro, y, y fíjate que esto que estás comentando, llevándolo a situaciones reales, ahora con los programas de revisión de las autoridades laborales, en donde, ¿cuál fue la razón de negocio que tomó en cuenta un empresario? Digo, vinculado con César, uh -huh. no, no le he echo la culpa a él, ¿no? Nos referimos nada más para ubicación de qué es la empresa, ¿no? Con lo que pasó con las outsourcing. Exacto. En donde se, se dijo, no, 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 que eso es su, sustitución patronal, ¿no? No que esto. Y, y nada más presen, a, a hacer trámites uh -huh. y nadie cuidó la razón de negocio. ¿No? En donde, oye, tú tienes una empresa de outsourcing, yo soy tu cliente y de repente te digo, oye, me gustaría tener a, a tus trabajadores ¿Cuál? de este lado, No nada más prestar avisos y ya. Y solitos vamos y nos colocamos con las empresas por no Tener ese cuidado, ese tema de razón de negocio, y qué es lo que damos a entender. No, esa era también tuya, ¿no? Claro. claro. Bueno, o sea, a lo mejor opinión, no, creo totalmente. que. Totalmente. Y, y, y ahí nadie cuidó, y, y, y nuevamente se vincula la parte corporativa, donde está el acta de asamblea, decir, oye, si nos conviene eh, tener a los trabajadores, porque estamos comprando pasado. Exacto. Oye, y ¿es nada más decisión de, de Miguel, que es el representante legal? O tiene que haber. O sea, nadie cuida esas partes. ¿no? Pero yo, yo creo que el, el tema de outsourcing, ¿no? A nivel corporativo en México sí vino a hacer algún tipo de movimiento importante y genera conciencia en muchos empresarios. Ah. En muchas empresas pequeñas, medianas y grandes, me parece que sí generó un momento de. Ah, caray, teníamos esto y ahora hay que hacerlo de manera diferente. ¿No? Entonces. Es pues otra vez, a lo mejor, aprendizaje por experiencia, ¿no? Claro. Eso hay que también decirlo. Fue sobre la marcha, entender una, un cambio de este tipo normativo bastante denso, ¿no? En medio de la pandemia y todo lo que, lo, que, lo que sucedió. Pero me parece que dejó cosas positivas en el sentido de voy a revisar la casa. Entonces, fue un buen momento también para aquellos que lo hicieron, ¿no? Porque, obviamente, claro. como bien dices, a lo mejor algunos. Ahí medio desbalagados, quizás no lo, no lo ejecutaron, pero para las empresas que lo hicieron de alguna manera bien, y que hoy vamos a empezar a verlo con las visitas de inspección, que prácticamente mm. es como el, el examen que, <laughs> claro. que, que van a tener que, 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 pasar, que pasar las empresas. Mucho, ¿no? <laughs> vamos a ver, ¿no? Pero yo creo que muchas empresas sí hicieron a través de esta situación el ejercicio de modificar, el ejercicio de ponerse al corriente con algunas cuestiones que quizás no tenían para que ya sus constancias fiscales estén al corriente, la razón de negocio esté consistente con el objeto, con los FDIs, con los contratos, entender dónde se puede o no subcontratar, entender que no son todólogos. Entonces, me parece que fue un ejercicio, y otra vez viéndolo, más allá de las críticas y de todos los temas que claro. sucedieron. Viéndolo en un escenario positivo y construyendo a partir de eso, fue un buen momento de limpiar la casa, Miguel. Me parece que también viéndolo en esa perspectiva, se puede limpiar la casa, se puede de alguna manera ser autocrítico y decir, híjole, sí tenemos unos boquetes aquí impresionantes, hay que corregir y a partir de este escenario, en un buen ambiente de negocios, pues naturalmente, ¿no? Que se vaya generando eh, una situación ya prolija dentro de la, la empresa, principalmente. O para efectos de... Hay también, por ejemplo, si me permites decirlo así, ¿eh? claro, a lo mejor claro. te, te voy a decir una barrabasada. No, no. ¿Un compliance en CFDIs? <laughs> no, yo, yo, yo no bajaría a O sea, no, la no, lo sé, no lo sé, no lo sé. No hay, sí, no, yo creo que... Ya, la, ya de por sí es complicado precisamente lo, lo que decías, ¿no? Compliance fiscal, compliance Ajá. final. Me parece que todavía agregarle la variable ya de ser tan específico, me parece que ya sería meternos ya en una situación. Mi disculpo. No, 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 no. Eso, es una opinión. A lo mejor puede no haber gente que sí esté de acuerdo. Yo sinceramente, me parece que es parte de todo lo que hemos contado. Me parece que esa es una de las conclusiones ya cuando está precisamente el, el tema ya del CFDI emitido, ya está ya de alguna manera del otro lado de la, de la cancha y ya lo tiene ya la, la autoridad. El CFDI para mí es como la, el resumen de toda la historia del negocio que se debió de haber llevado de manera correcta en esa operación. Bueno, en operación en, en específica. Es es, 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 a lo mejor este, bueno lo, 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 lo vinculé con esa historia, ¿no? Que cada cosa debe tener esa historia. Sí, claro. El CFDI, lo que comentaste ahorita, pues es la historia del CFDI. ¿Sí? Qué tipo de derogación están parando, si requiere contrato, no requiere contrato, si requiere todo eso, ¿no? Que es a lo que yo me quise referir <laughs> con lo que dije, ¿no? Con la pregunta que hice, en donde finalmente es un orden. Uh -huh. Que en, en mi ámbito, como contador, pues lo conocemos como el tema del control interno. Exacto. Vinculado con la contabilidad administrativa, ¿no? Correcto. Y ya los registros es otra cosa, pero la actividad administrativa que, que, que se vincula y evidentemente viene esa parte que es, tenlo bien, en el, en el para efectos que tú tengas claro un debido cumplimiento. ¿no? Totalmente. Entonces, no sé, en ese sentido creo que es algo, viéndolo desde el punto de vista pues justamente de cumplimiento proactivo, en donde ya llegó para quedarse, claro. y tenemos que justificar. Esas, esas operaciones, no, no nada más claro. el punto de vista catastrófico o, 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 no. o, que, o que... Sí, ya se ha todo lo malo, sí. ¿Y? No, no, no. <laughs> es la, la, yo creo que la, la idea de este programa y como lo comentábamos al principio es evangelizar, ¿no? Y tratar de llevar un mensaje de que se pueden y se deben de hacer correctamente claro. las cosas, ¿no? Entonces, no, 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 yo creo que ninguno de los dos viene aquí con el petate del muerto a tratar de asustar a la gente, claro, ¿no? ¿no? Me parece que es información que le hemos tratado de dar otra perspectiva para llegar de otra forma a tu auditorio, para que tengan una opinión, digamos, un poquito diferente, un poquito más... Es sencilla, ¿no? Eso es lo que he tratado de hacer, de manejarlo de manera más sencilla, para que la gente lo escuche de otra manera, ¿no? Porque obviamente de este tema se habla y se ha hablado mucho, y por eso me parece que es muy sencillo hasta cierto punto, cuando lo aterrizamos al CFDI, como ese resumen de la historia comercial, uh -huh. ¿no? Que trae precisamente como base toda esa razón de negocio, que fue precisamente el motivo de esta, de esta plática, que debe de traer el motivo, la razón por la cual se está comercializando algo, pues me parece que es muy sencillo y entender también y generar esta conciencia de que ese CFDI, pues naturalmente va a estar soportado en ¿no? los servidores o en la tecnología que utiliza nuestro, eh, nuestras autoridades para que precisamente puedan, ya cuando en su momento hagan algún tipo de revisión, pues naturalmente se cruza y que nosotros naturalmente tengamos ya todo el expediente armado. Nos hace <laughs> una pregunta, este... Eh... La, la, la voy a leer, gracias. Eh, dice Diego Olvera, ¿qué recomiendan para poder cumplir con esto de la razón de negocios y los programas de cumplimiento ¿sí? o compliance a manera de prevención y anticiparme para prevenir problemas fiscales y legales para el pequeño empresario, hombre orquesta, uh -huh. propone, que está solo sin asesoramiento especializado? Gracias de antemano por la respuesta. Muy buena pregunta y gracias Diego, porque recuerdo que también la ocasión anterior estuviste participando, entonces doblemente agradecido. Y el primer escenario es, o dependerá quizás también de la cuestión presupuestal, pero lo que hemos platicado, acercarse a los especialistas para que exista este tipo de asesoramiento, auditoría, cuestión de rebote de ideas, como decía Miguel, para entender en qué campo estamos situados. Existen quizás también otros escenarios de eh, jornadas notariales donde puede haber también otro tipo de asesoría que puede ser incluso hasta gratuita dependiendo de ciertas épocas existen también algunos despachos eh, que tienen cuestiones pro bono que también pueden quizás acercarse a ellos es decir hay diferentes foros hay diferentes formas en las que puede eh, cualquier empresario en México asesorarse y no. poder ¿no? precisamente tomar mejores decisiones. Así es que de pronto para quitar un poco el mito de que esta cuestión es muy cara y que esta cuestión es inalcanzable claro. o que es para una, una élite empresarial, no, me parece que, y lo, lo decíamos eh, Miguel y yo, es para todos, ¿no? Hay, Esto hay, hay, es de Podicón, suelo también. Suelo, suelo parejo para que todos estemos en una situación correcta. Claro, y decía yo también hay guías de Prodecon que van emitiendo claro. de la autoridad. Creo que sí hay mucho de dónde este de dónde este eh, mm, informarse, informarse y también analizar qué está pasando en mi empresa. Con qué cuento, con qué no cuento, cómo hago mis cosas, porque bien se comentó, eh, dicho coloquialmente, esto es traje a la medida. Correcto. No hay este, hay, hay, hay elementos esenciales, pero no hay recetas de cocinas para cada uno de ellos, ¿no? Hay que irlo analizando, hay que irlo a, aplicando. Y muchas gracias, este. Diego. ¿Qué conclusiones podemos tener para nuestros amigos de este tema, eh, que es tan amplio, ¿no? Es tan amplio claro. el tema de lo que es razón de negocio y sobre todo en las diferentes áreas de la empresa donde se debe de dar cumplimiento para que quede bien clara la historia. como bien comentas, ¿no? Yo creo que la, la conclusión más importante es poder contar las historias, ¿no? Saber que cada contrato, cada factura tiene una historia que contarse y en función de la documentación, de los registros, de todo lo que se va haciendo, ¿no? Conforme se van desarrollando las diferentes etapas del negocio, me parece que... Eso es lo más importante, Miguel. La historia que contar y que concluye con un CFDI y que precisamente viene aparejado de muchos documentos, de muchos intercambios de, de ideas, propuestas, correos, etcétera. Eso me parece que en función de la razón de negocio, ¿no? Eso, claro. el CFDI, que digamos que puede ser una conclusión de esa, de esa historia. Eso me parece que es lo más importante para que la gente de alguna manera tenga una perspectiva diferente de cómo ver el origen ¿no? del negocio, de qué se va a comercializar y cómo va en todas esas etapas hasta que se emite el famoso CFDI. Me parece que esa es una conclusión sencilla, pero que me parece que debe de también asimilarse de manera muy, muy fácil ¿no? por parte de la gente que te sigue en este programa. Pues muchísimas gracias y amigos también a ustedes. Eh, la, la intención es dar esa, esa información, esa orientación, este, buscar... Esos apoyos, esas ayudas, también en la facultad, no olviden en la Facultad de control y Administración, tenemos lo que es la asesoría fiscal gratuita, donde también podemos apoyar este, en, 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 en estos temas, en la división de estudios de posgrado. Ahí, este, ahí está nuestra, nuestra parte de, de la asesoría fiscal gratuita. Y pues, Cristian, amigo, muchísimas gracias. Bien. Te agradezco tu tiempo, sobre todo los comentarios, la, 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 las aportaciones que, que en estos dos programas nos es de favor de, 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 de compartir. Muchísimas gracias. Al contrario, Miguel, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Muy, muy contento y la verdad es que encantado de estar aquí en tu programa y pues que es todo un éxito y muchas gracias por considerarme. Muy bien, gracias a ti y en nombre de la facultad, no soy la persona indicada, pero te doy las gracias en nombre de nuestra facultad, de Coyet, de Mediano Universitario, todos los que conforman este programa de consultorio fiscal y amigos, también a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado, nuestros los amigos cibernautas que estuvieron eh, estén también eh, muy atentos a través del Facebook. Muchísimas gracias por haber estado en este programa. Quedamos atentos, saben que pues bueno pueden seguir haciendo preguntas y a través de las vías de correo electrónico denos sus datos y les daremos respuesta. También gracias a todos mis compañeros que hacemos posible este programa a ustedes también y los esperamos el, 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 en, el, en, el, en el, dentro de ocho días con un tema que estábamos lo que estamos platicando no el tema del CFDI. Eso. Vamos a estar platicando de, de ese tema dentro de este, en, el, en el programa de hoy en ocho. Muchísimas gracias y no olviden, hay que aprender muy bien las reglas, del, las reglas del juego para que después con análisis y creatividad juguemos a ganar. Soy Miguel Ángel Martínez Sub. Muchísimas gracias. Nos vemos en una siguiente transmisión. Hasta pronto.